Les doy la más cordial bienvenida a todas las personalidades del periodismo y la literatura que se han dado cita para celebrar la grandeza e inteligencia de una mujer imprescindible en las letras contemporáneas de México. Su estilo define las fronteras entre el periodismo y la literatura. Ya sea en sus crónicas o entrevistas, los personajes revelan su magia literaria. Sin embargo, cuando revisamos sus novelas y cuentos, la fineza de sus narraciones parece extraída de un profundo trabajo periodístico, que solo una profesional con más de 50 años de experiencia puede lograr. Ella es una mujer que en vida ya es historia, muestra y orgullo de las nuevas generaciones de periodistas y escritores. Por estas grandezas, enseñadas y logros, es que nuestra comunidad le reconoce al incansable cronista un lugar permanente en el paseo de los periodistas ilustres, que ya constituye un patrimonio cultural de nuestra delegación. Helenita, recibe este busto de la obra del escultor Pedro Ramírez Ponzanelli, como homenaje en vida a nombre de todos los vecinos de esta querida Venustiano Carranza y por supuesto de toda la ciudad de México, capital de todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Y les agradezco a todos ustedes aquí presentes que comparten esta presea que me brindan con generosa amistad los habitantes de la delegación Venustiano Carranza, la más floreada y la más amistosa de todas. Doy las gracias, gracias, de nuevo gracias. Nunca me cansaré de dar las gracias. Agradezco en el alma, agradezco de la mañana a la noche. La agradecida soy yo, he vivido agradecida y sigo viviendo del mismo modo, con las gracias a flor de boca, con las manos abiertas, los ojos dispuestos a recibir. Creo que agradecer es una forma de vida, agradecer es el verbo que más conjugo, porque tuve y tengo una vocación, la del periodismo, que es escritura y es también servicio. Escribir, en mi caso, es para servir, y los relatos de vida que he recibido han resultado un alimento sagrado y acompañan los días y las noches de los años pasados y los que están por venir. También han dejado una huella indeleble las imágenes que se imprimen para siempre tras de la frente y van pasando como una cinta, que antes así se les decía las películas, cintas, y seguirán haciéndolo hasta que concilie el último sueño. Servir para informar, para denunciar, para participar, para indignarse, escribir para contar una historia y para escuchar la historia de los demás. Gracias a la delegación Venustiano Carranza, gracias a sus habitantes, gracias por esta honrosa presea que no solo me honra, sino a mis tres hijos, Mane, Felipe y Paula, y a mis 10 nietos. Aquí voy a quedar junto a periodistas con quienes trabajé, como Virgilio Caballero, periodistas que me quisieron y quise en este oficio de prisas y sobresaltos. Gracias por el cielo azul y los rayos de sol que van a bruñir aún más el bronce de nuestros bustos y espero contribuyan al aumento de nuestras meninges. Gracias por escuchar y gracias por acompañar esta fiesta que es la de todos los que
los que hacemos preguntas y también nos cuestionamos a nosotros mismos. Muchas gracias. Vamos a contar 5, 4, 3, 2 y 1. Y en este momento, señoras y señores, queda develado el busto para la posteridad, el busto de Elena Poniatowska Amor, una obra del maestro Pedro Ramírez Fonzanelli. Pues nos despedimos de manera oficial. Le brindamos un aplauso a Elena Poniatowska Amor. Muchas felicidades y que viva usted muchos años. Muchas gracias, amigas y amigos. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias.